con algo que nos da aliento como ciudadanos, como mexicanos, por supuesto, y que también pues vamos a tratar de ser empáticos con esta situación. Es el caso de Dylan. Usted ya sabe, a lo largo del día le hemos platicado aquí en Mega Noticias TVC, este niño de 2 años que desapareció el 30 de junio y que después de 44 días de la insistencia, de la persistencia de su mamá de ir y mover todos los medios posibles y los imposibles, porque llegó hasta el Palacio de Gobierno para que las autoridades lo atendieran y pues trataran de localizar a este niño. Hoy hay una buena noticia, ya regresó a sus brazos y vamos a platicar justamente con la señora Juana Pérez para que nos diga cómo se encuentran de salud, qué les dijeron las autoridades y sin duda pues cerrar con esta muy buena noticia esta semana. Juana, muy buena tarde, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo te encuentras tú y cómo se encuentra Dylan? Pues la verdad estoy contenta, estoy feliz de poder ya haber encontrado a mi niño. Un poco cansada por todo lo que ha pasado, pero muy, muy, muy feliz. Igual mi niño está, bueno, no todavía asume qué es lo que está pasando, pero sí, ya está, se está acordando de toda su familia, de todos los que están cerca de él. Y pues gracias a Dios, él está bien de salud. No le falta algo, está todo muy bien. Oye, y me dices que está bien de salud. ¿Le hicieron una revisión médica? ¿Le hicieron una revisión psicológica? Lo que has platicado con él, ¿qué tanta información pudiste obtener de cómo se encuentra en realidad? Sí, como dice, pues le hicieron una revisión, dijeron que tenía como un poquito de tos, pero nada grave. Y pues unas picaduras de mosquito, pero igual nada grave, todo bien, de salud, todo lo demás, todo bien. Pruebas psicológicas, pues es normal que ahorita no entiende qué es lo que está pasando, pero ya con ayuda de más psicólogos, pues ya va a entrar a comprender si es lo que pasó y a acomodarse en su ambiente que aquí de familia. ¿No sufrió ningún tipo de abuso? ¿Comió bien? ¿Durmió bien? ¿Cuál es la información que tienes? Pues gracias a Dios, pues sí, él está bien. No veo que haya bajado mucho de peso. Lo veo bien, no lo veo que lo hayan maltratado. Y la verdad, pues yo estoy contenta de tenerlo con bien. Obviamente tu caso pues desata todo tipo de reacciones en la sociedad. Yo soy de las que me alegro muchísimo porque tu persistencia, tu resiliencia, esta manera en la que absorbiste el golpe emocional, sacaste la fuerza, lo transformaste en ir a buscar a, más allá del Estado, con las autoridades, con quien te hiciera caso, para que la gente nos moviéramos, reaccionáramos y como sociedad tratáramos de ayudarte, de impulsar esta búsqueda. Pero también hay mucha gente que nos pregunta, por ejemplo, ahorita, ¿vas a perdonar a la persona que secuestró a tu hijo? Bueno, yo creo que la demanda de por sí está. Ya está, todas las acusaciones la acusan a ella. Yo en mi persona, pues, no tengo ya nada que decir de ella ni contra ella. Ajá. Yo sinceramente solo digo de mi corazón que gracias por no haberle hecho daño, gracias por darle de comer, por no lastimármelo. Es lo que le digo, mi corazón para mí ha perdonado, que tampoco voy a meter las manos para salvarla ni para hundirla más tampoco. Así que yo se lo dejo a manos de la autoridad, claro, que ellos hagan su trabajo y que el mal que hizo pues trae sus consecuencias y pues así, ni porque haga yo algo pues lo tiene que pagar y no digo más. ¿Qué es lo que se sabe de la secuestradora? ¿Qué la motivó? No sé si tienes información al respecto. ¿Qué más te han dicho las autoridades? Pues no, más que comentan es de que la señora pues no podía tener hijos, que pasó en el mercado y le gustó a mi hijo y se lo robó, así de simple, que porque el novio la había dejado por no tener hijos, por no poder tener hijos, así que se le hizo fácil robar a uno para ya decirle al novio que ya tenía y para que regresara. Y esta experiencia dolorosa, sin duda alguna, ¿qué huella te deja? Pues la verdad, muchas, ahora sí ha marcado mi vida y yo sé que no solo es la mía, de muchas vidas, de muchas personas, que hay que poner más atención a veces a los hijos, que no todas las personas que se acercan a vosotros diciendo cositas bonitas de nosotros son personas buenas, que hay personas malas
y más que nada que siga la confianza en Dios, que todo lo puede hacer, que sigamos adelante. ¿Perdiste en algún momento la esperanza, la fe en Dios que tú mencionas y también la fe en las autoridades porque no te hacían caso o porque al contrario te acompañaron en el proceso hasta dar con este resultado? Bueno, no, yo la fe en Dios siempre la tuve puesta, mi familia al igual me apoyó con eso, así que yo la fe en Dios la he tenido y la voy a tener tiempo que Dios me disponga. La voy a tener siempre en fe en Dios, esperanza en Dios, que todo lo puede. Y pues, ya no. Y con las autoridades, porque afortunadamente en el caso de Dylan ya está entre tus brazos, sin duda alguna es una noticia feliz para tu familia, pero hay muchas otras familias que no han corrido con la misma suerte. ¿Qué le dices a esas miles de familias que ya no han visto a sus hijos por días, por meses, incluso por años? Pues yo más les diría a las mamás pues que sigan echando ganas, que tengan fuerzas, que le pidan mucho a Dios, que les dé una oportunidad de volver a ver a sus hijos. Dios escucha cada oración, Dios escucha cada súplica que le hagas. Y si es de todo corazón, Dios lo hace. Y más que nada es a la fiscalía. Pues la verdad, en las primeras semanas del caso de mi hijo, pues yo no sentía la atención que me daban. Ajá. Hice lo que tuve que hacer para que voltieran a ver mi caso. Y si era necesario hacer más, pero gracias a Dios ya no fue. Pero igual yo exhorto a todas las autoridades, no porque tengan la presión desde arriba, van a hacer su trabajo, o si no les hace nada, no hace nada, ¿no? Así como en mi caso, lo sigan haciendo en todos los casos que haya de desaparición, de secuestro, de lo que sea, que trabajen igual como a mi niño, para que esto ya no siga con lo mismo, para que esto ya acabe, para que no hay mamás que esperan 3, 4 años, pues hay mamás que ya ahora sí ya tienen esa esperanza de que esté vivo ni tener dónde llorarle, pero que no debe de ser así. Y yo exhortarle a las autoridades que sigan trabajando así como lo hicieron en mi casa, que se unieron, que buscaron y hasta encontrarlo. Juana, qué agradable sorpresa escucharte tan fortalecida, tan inteligente, tan movida, tan echada para adelante. Dile a Dylan que tiene una mamá muy fregona. Muchas gracias. Yo creo que cualquier mamá haría todo lo imposible para ver a sus hijos bien, contentos. Y pues qué bueno que yo sí lo pude hacer. Muchas Juana, gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Un abrazo también para Dylan. Juana Pérez, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias.